Después de que literalmente todo el mundo la estaba felicitando por su aparición en TV Azteca, Erika Buenfil ya se está tronando los dedos de arrepentimiento. Parece ser que cuando está en público a la reina del TikTok, se le sube la valentía y le dice a Televisa que sí quiere exclusividad, mientras que en privado se da de topes en la pared, ya que la vetaron de la televisora de San Ángel, una decisión que ella no vio venir. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de literalmente haber trabajado para TV Azteca por un solo día, Erika Buenfil fue vetada de la televisora de San Ángel, la que fue la reina de las telenovelas en la década de los 80 y 90. Únicamente aceptó estar al frente de las cámaras de Azteca, asegurando que se sentía en deuda con nuestra Virgencita de Guadalupe. Pues se dice que realmente en la televisora del Ajusco, por su participación en las Mañanitas de la Virgen, le pagaron muy, muy poco. TV Azteca le dijo a la Buenfil que ellos no le podían pagar más, debido a la situación económica que estamos viviendo, gracias al malestar que está afectando a México y al mundo entero. Así que ella lo tomó como un acto de fe. A inicios del año 2020, Erika Buenfil visitó la Basílica de Guadalupe. Ella fue a pedirle a la Virgencita Morena que por favor le abriera caminos y que le ayudara a encontrar trabajo, pues Televisa en su momento le había quitado la exclusividad. Además, por su edad ya no le estaban dando trabajo. Ahora, según las palabras del artista, este año 2020 ha sido sin duda alguna su mejor año económicamente hablando, pues gracias a las redes sociales ella empezó a crear diferentes canales que le han dejado mucho, mucho dinero. Por lo mismo de tanta aceptación que ha tenido, este fue el motivo para agradecerle a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, esta fue una decisión que los ejecutivos de Televisa no tomaron en cuenta. Ellos también la hicieron un lado cuando realizaron sus propias mañanitas a la Virgen. Y fue así que desde el sábado pasado se empezó a correr un memorándum de que ahora en la empresa de Emilio Azcárraga no se puede mencionar para nada ni por cualquier cosa el nombre de Erika Buenfil. Ni para bien ni para mal. Ese nombre nadie lo dice. Casi casi la conocen como la innombrable. Ya ni Voldemort tenía tan mala fama. Ahora la reina del TikTok ni siquiera puede acercarse a las instalaciones de la televisora. De acuerdo con una amiga muy cercana del artista, todo el domingo Erika Buenfil se la pasó llorando, porque por supuesto el veto por parte de Televisa, claro que le afectó. La amiga de Erika Buenfil, quien compartió pantalla con el padre Barajas y Sergio Sepúlveda conduciendo el programa especial de las Mañanitas a la Virgen, está totalmente arrepentida, ya que perdió más de lo que ganó. Durante más de 40 años, Erika Buenfil estuvo trabajando para Televisa y nunca pensó que le fueran a hacer eso de prohibirle la entrada por completo. En esa empresa, Erika tiene muchísimos grandes amigos, a los cuales ya no puede ir a los foros a saludar. Este veto es como si a una persona le diera varicela. Nadie se le quiere acercar, por miedo a que la contagien. Y esto no solo pasaría dentro de las instalaciones, ya que si un artista exclusivo de Televisa es fotografiado o visto con Erika Buenfil, puede que Televisa le haga por ahí un chanchullo. Con la esperanza de que Azteca resarciera lo que pasó este fin de semana pasado, la reina del TikTok en varias entrevistas ha mencionado que ahora son otros tiempos, que las comunicaciones y los canales se han abierto, por lo cual un artista puede trabajar en múltiples producciones, en diferentes empresas y no pasa nada. Además de agregar que ella, como sea, tiene que llevar dinero a su casa, debido a que es madre soltera, y por eso tomará el trabajo donde se le ofrezcan. Erika Buenfil debutó en Televisa en 1977 y señaló que actualmente ella estará buscando una junta con los ejecutivos de Televisa para poder aclarar las cosas, el asuntillo. Y se menciona que ella les dirá que únicamente fue a TV Azteca por necesidad, asegurando que jamás en tantos años le ha quedado mal a la empresa de Emilio Azcárraga, por lo cual no habría motivo para vetarla. A pesar de que la exnovia de Luis Miguel y madre del primogénito de Ernesto Zedillo se ganó unos cuantos pasillos de TV Azteca, la actriz está arrepentida y con lágrimas en los ojos, pues ella todavía quiere seguir trabajando para Televisa, ya que además de que es su casa, a ella no le pueden quitar una fuente de empleo, porque su hijo simplemente necesita que su madre tenga dinero. ¿Crees que ahora, después de dar estas declaraciones, Televisa perdone a Erika Buenfil? ¿O de plano ni siquiera la junta se la aceptarán? ¿Qué crees que pase ahora con la carrera de Erika Buenfil? Este es el Muro de la Fama y ya sabes que en estos videos a mí me encanta leer todas tus opiniones, así que déjamelas aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes darle me gusta
y suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.